I need you to understand. Yo quiero que tú entiendas. There's things going on in your life. Que hay cosas que están sucediendo en tu vida. And you think it's on the natural. Y tú piensas que es en lo natural. And until you fight in the spiritual. Y hasta que tú lo pelees en lo espiritual. Until you learn how to get on your knees. Hasta que aprendas a ponerte de rodillas. And begin to put your eyes on God. Y comienzas a poner tu mirada en Dios. You're gonna stay in the same cycle. Tú te vas a quedar en el mismo ciclo. Going in the same curses. Dando vuelto en el mismo ciclo. In the wilderness. En el desierto. Mark chapter 11, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, beginning in verse 22. Comenzando en el verso 22. The word says, and Jesus answered, saying to them, have faith in God. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. And verse 24, therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Amen. Let's pray. Father. Vamos a orar, Padre. This is the portion of the service. Esta es la porción del servicio. Where we want to hear you speak. Donde queremos escucharte hablar. And I just ask you, God. Solo te pido, Dios. That even in the midst of the weakness of my body. Que aún en la en medio de la debilidad del cuerpo de mi cuerpo. That you would speak to the church. Que tú le hables a la iglesia. And all those who are here. Y aquellos que están aquí. We are so glad to be in your presence. Estamos Lord. Tan agradecidos de estar en tu presencia. I pray our hearts would be open. Yo oro que nuestros corazones estén abiertos. To the instructions that you're giving. A las instrucciones que tú nos darás. This we pray. Esto oramos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 For those of you who are joining us for the first time today. Para aquellos que están con nosotros por primera vez. For the last 2 weeks. Por las últimas dos semanas. I have been preaching on a series. He estado predicando en una serie. Of messages titled de mensajes titulados The Untapped Power of Prayer. El poder desaprovechado de la oración. The Untapped Power of Prayer. El poder desaprovechado de la oración. And what I have been mentioning for the last few weeks. Y lo que he estado mencionando en las últimas dos semanas. Is that the word untapped. Es de que la palabra desaprovechado. Is a word to describe something. Es una palabra para describir algo. That has the potential. Que tiene el potencial. To do something greater powerful de hacer algo poderoso y grandioso. But that potential pero ese potencial is not being taken advantage of. No se le está tomando ventaja. It's not being exploited. No está siendo explotado. I believe yo creo that prayer que la oración is a great power es un gran poder that God has placed que Dios ha puesto in the hands of every believer en las manos de cada creyente. But we are not taking advantage pero no estamos tomando ventaja of the power of prayer del poder de la oración. And that's why I call it the untapped power of prayer. Y por eso es que le titulo el poder desaprovechado de la oración. Yo creo that if we would pray que si nosotros orásemos and pray with faith y orásemos con fe and pray without doubt. Y orásemos sin dudar. And pray without giving up. Y oráramos sin rendirnos. That we would see the hand of God. Que veremos la mano de Dios. Be able to even move mountains. Aún poder mover montañas. In our lives. En nuestras vidas. And that's the reason I want the church to repeat with me. Y eso es la razón por la cual quiero que la iglesia repita conmigo. What we've been saying for 2 weeks. Lo que hemos estado diciendo por dos semanas. I'll do it in English. Y lo haré en inglés. And then in Spanish. Y después yo lo haré en español. Okay. I want you to repeat with me. I can have everything I pray for in faith. I can have everything I pray for in faith. And nothing will be impossible for me. And nothing will be impossible for me. I have the power to move mountains. I have the power to move mountains. Yo puedo tener todo lo que yo ore en fe. Y nada me será imposible.
yo puedo mover montañas. Through prayer, a través de la oración, we have the power, tenemos el poder, to move mountains, de mover montañas. Through prayer, a través de la oración, we have the power, tenemos el poder, to do things, de hacer cosas, that we cannot do, que no podemos hacer, in our own strength, en nuestra propia fuerza, with our own resources, con nuestros propios recursos, with our own money, con nuestro propio dinero, with our own energy, con nuestra propia energía, with our own time, con nuestro propio tiempo. Through prayer, a través de la oración, we can do miracles. Nosotros podemos hacer milagros. And that's the reason why last week, y esa es la razón por la cual la semana pasada, I took the last portion of the message, tomé la última porción del mensaje, to give you examples, para darte ejemplos, of the power of prayer, del poder de la oración. What are some things, ¿cuáles son algunas cosas, that we can do, que nosotros podemos hacer, through prayer, a través de la oración, when we pray in faith, cuando oramos en fe? And remember, y recuerden, there are conditions, hay condiciones, to receiving an answer from God, para recibir una respuesta de Dios. Just because you believe, solamente porque tú crees, God is going to give you $1,000,000, que Dios te dará $1,000,000, it doesn't mean he's going to give it to you, no quiere decir que él te lo dará. Just because you believe, solamente porque crees, that God is going to give you a new car, que Dios te dará un carro nuevo, it doesn't mean he's going to do it, no quiere decir que él lo hará. There's conditions. Hay condiciones. Number one, número uno, you need to make sure that whatever you're praying tú for, tienes que asegurarte que lo que sea que estés orando, is according to the will of God, esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Number two, número dos, you need to make sure, tú tienes que asegurarte, that when you pray, que cuando tú oras, your motive is right, tu motivo está correcto, and it's not selfish, y no es egoísta, it's for the glory of God, es para la gloria de Dios. And number three, y número tres, you need to make sure, tú tienes que asegurarte, that your heart is right, que tu corazón está correcto, with other people, con otras personas. Because if you have unforgiveness, porque si tú tienes falta de perdón, in your heart, en tu corazón, God will not hear you, Dios no te va a escuchar. Or better said, o mejor dicho, you'll hear your prayer, él va a escuchar tu oración, but he won't respond to pero él no te va a responder la oración. But if, pero si, you are praying the will of God, tú estás orando la voluntad de Dios, if, si, you're praying something that will give him glory, estás orando algo que le dará gloria, and if, y si, your heart is clean, tu corazón está limpio, then when you pray in faith, entonces cuando ores en fe, God will answer. Dios responderá. He will answer. Él responderá. And I want to tell you some more examples, y yo quiero darte más ejemplos, of the types of things, de los tipos de cosas, that you can do, que tú puedes hacer, if you pray in si faith, tú oras en fe, and you don't give up, y tú no te rindes. Last week, la semana pasada, I told you, yo les dije, that number one, que número uno, through your prayers, a través de tus oraciones, you're able to know God, tú more, puedes conocer a Dios más. Then number two, número dos, through your prayers, a través de tus oraciones, God can supply your needs, Dios puede suplir tus necesidades. Number three, número tres, through your prayers, a través de tus oraciones, God can save sinners, Dios puede salvar al pecador. Number four, número cuatro, through your prayers, a través de tus oraciones, God can heal the sick, Dios puede sanar al enfermo. And number five, y número cinco, this was the last one, esta fue la última, that I spoke about last week, en la cual culminamos la semana pasada. Through your prayers, a través de tus oraciones, God can deliver, Dios puede libertar, the demonized, al endemoniado. Today we're going to look at 6 through 13. Hoy vamos a mirar desde el número 6 hasta el 13. And I, in the name of Jesus, y yo en el nombre de Jesús, I'm believing, yo lo creo, that I'm going to finish this message. Yo voy a terminar este mensaje. So just like last time, así como la última vez, every time I mention a new thing we can do through prayer, cada vez que menciono una nueva cosa que podemos hacer a través de la oración, I want us just to give an applause to the Lord. Quiero que demos un aplauso al Señor. Of praise. De alabanza. You ready? ¿Están listos? Okay. Number six. Número seis. What can we do through prayer? ¿Qué podemos hacer a través de la oración? Faith-filled prayer. Una oración llena de fe. Prayer that doesn't give up. Una oración que no se rinde. Through your prayers, a través de tus oraciones, God can destroy, Dios puede destruir, the works of the devil, las obras del diablo, and shift things, y cambiar cosas, in the spiritual en world, en el mundo espiritual. Let me tell you something. Déjame decirle algo. 1 John chapter 3 verse 8. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. It says, for this reason, dice, por esta razón, was the Son of Man manifested, fue manifiesto el Hijo del Hombre, that he might destroy, para deshacer, the works of the devil, las obras del diablo. Jesus came into the world, Jesús vino al mundo, to save sinners, para salvar a los pecadores, but he also came, pero también vino, to undo, para deshacer, everything the devil did, todo lo que el diablo hizo. And Jesus calls you and me, y Jesús te llama a ti y a mí, to partner with him, a que nosotros vayamos en compañerismo con él,
to destroy the works of the para devil destruir las obras del diablo and undo y que deshazamos everything the devil does. Todo lo que el diablo hace. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? Well, the Bible tells bueno, us la Biblia nos dice that the weapons of our warfare, que las armas de nuestra milicia they're not physical. No son físicas. They're not carnal. No son carnales. They're not natural. No son naturales. But the weapons we have pero las armas que tenemos are powerful son poderosas to bring down strongholds. Para destruir fortaleza. One of those weapons, una de esas armas, we find in Ephesians 6, encontramos en Efesios 6, where Paul, donde Pablo, is speaking about the battle, está hablando de la batalla, that we have with the devil, que tenemos con el diablo, and he says, y él dice, our battle, nuestra batalla, is not against people, no es contra personas, it's not against flesh and blood, no es contra carne ni sangre, it's against the demons, es en contra de los demonios, evil spirits, en espíritus malignos, the kingdom of Satan, el reino de Satanás, and he tells us, y él nos dice, that God has given us this armor, que Dios nos ha dado esta armadura war, para guerrear en esta batalla y una de las armas que Él nos ha dado devil, para pelear en contra del diablo devil, y para luchar en contra del diablo wants, y para deshacer la cosa que el diablo quiere hacer es el arma de la oración. Ephesians 6, Efesios 6 verse 18, verso 18 dice orar en el Espíritu en toda ocasión con todo tipo de oración y súplicas for all the saints. Por todos los santos. That verse ese verso is in the context es en el contexto of spiritual warfare. De una guerra espiritual. And so what, one of the things we can do así que una de las cosas que podemos hacer is that wherever we see the devil es que donde sea que veamos al diablo operating operando in someone's life en la vida de alguien or in a certain situation, o en alguna situación God has given us the authority Dios nos ha dado la autoridad to be able to pray para poder orar and say, devil, y decirle diablo you have no partnership. Tú no tienes ni parte ni suerte. Jesus Christ, en Jesucristo, he defeated you. Él te derrotó. He disarmed él te desarmó. You. And now he's on the throne. Y ahora él está en el trono. At the right hand of the a la diestra Father. Del Padre. And the Bible says, y la Biblia dice, Satan, Satanás, that I'm seated que yo estoy sentado together with Jesus, juntamente con Cristo in heavenly places, en lugares celestiales. And I have the authority y yo tengo la autoridad to tell you no. De decirte a ti no. I can bind you, yo te puedo atar. I can loose you. Yo te puedo desatar. And I'm telling you right pero te now, estoy diciendo ahora let this person go. Deja a esta persona ir. Get out of this situation. Sal de esta situación. Stop doing what you're deja doing. De hacer lo que estás haciendo. We have authority tenemos autoridad to destroy para destruir the works of the devil las obras del diablo and to change things y para cambiar cosas in the spiritual en el mundo world. Espiritual. Now this wasn't in my notes. Ahora esto no estaba en mi nota. But let me tell you this. Pero déjame decirte esto. Many of us don't know. Muchos de nosotros no sabemos. That the things that happen in the natural que las world cosas que suceden en el mundo natural happen first in the spiritual world. Ocurrieron primero en el mundo espiritual. Come on. Why do we need to know how to pray? ¿Por qué necesitamos saber cómo orar? Because there's things happening in our lives. Porque hay cosas que están sucediendo en nuestras vidas. That we think it's natural. Que pensamos que es natural. And in reality, y en realidad, there's something going on in the spiritual world. Es algo que está sucediendo world. En el mundo espiritual. And if you fight in the natural, y si tú peleas en lo natural, you're never going to get rid of the problem. Tú nunca vas a deshacerte del problema. You're going to cover the problem. Tú vas a cubrir el problema. But the problem is going to come back. Pero el problema back. Va a regresar. It's the same thing with sickness. Es lo mismo con la enfermedad. Many of us take medicine. Muchos de nosotros tomamos medicina. When we get a headache, cuando nos recibimos un dolor de cabeza. But the medicine, pero la medicina, the only thing it does, lo único que hace, is cover the symptoms. Es que cubre el síntoma. But it doesn't cover the root. Pero no cubre la raíz. Of why you're getting a headache. De por qué te está dando un dolor de cabeza. So when you fight in the natural, así que cuando peleas en lo natural, with people, con personas, and situations, y situaciones, and you don't fight in the spiritual, y tú no peleas en lo espiritual, you might resolve it for temporarily. Quizá tú lo resuelvas temporalmente. But sooner or later, pero pronto o temprano. What the enemy's doing in lo que el enemigo está haciendo en lo espiritual will come back again in va a regresar the natural. De nuevo a lo natural. Do you know that in the Bible, tú sabes que en la Biblia, not, I don't know, man. Lord, please let me finish this week, Lord. Come on. If it goes this way, I'm going to get... Saramaya. Oh my goodness, I feel the presence of God on siento this. La presencia de Dios en esto. In the Bible, en la Biblia, there's this story esta historia about the people of Israel. Del pueblo de Israel. Oh, Shasukurama Swatamaka. Okay, yeah. And they're in this valley. Y ellos están en este valle. And there's this king. Y está este rey aquí. His name is Balak. Su nombre es Balak. Yeah. Balak. Balak.
Balak, Balak knows he cannot fight with the people of Israel, sabe que no puede pelear en contra del pueblo de Israel, because he's seen that their God, porque ha visto que su Dios is with them, está con ellos. And the people of Israel, y el pueblo de Israel just finished defeating, acabó de derrotar, the people from Egypt, el pueblo de Egipto, and other people that came against them, y otras personas que venían en contra de ellos. So Balak, entonces Balak, he gets nervous, él se pone nervioso, and he decides, y él decide, to hire this man named Balaam, el contratar este hombre llamado Balaam. Balaam, Balaam was a witch, era un mago, he was a witch, él era un mago. And he, Balak told Balaam, y Balak le dijo a Balaam, the king, el rey, spoke to this witch, le habló a este mago. He said, I want you to come, y le dijo, yo quiero que tú vengas, and I want you to curse, y yo quiero que tú maldigas, the people of Israel, el pueblo de Israel. Why didn't Balak, ¿por qué Balak didn't fight the people of Israel, no peleó el pueblo de Israel on the natural, en lo natural? Because he couldn't beat him, porque no podía derrotarle on the natural, en lo natural. So what happened? Entonces, ¿qué sucedió? He had to get somebody, él tuvo que conseguir a alguien, who knows how to work in the spiritual, que sabe cómo world, operar en el mundo espiritual, to curse the people of para Israel, que maldiga al pueblo de Israel. And if God would curse them, y si Dios lo maldice, then Balak, entonces Balak could come against them, puede venir en contra de ellos, and fight y puede pelear con ellos y puede derrotarlo. So Balaam came, entonces Balaam vino, and he tried to curse them, y él trató de maldecirlos, but God told pero them, Dios le dijo, don't curse, no maldiga, bless, bendícelo. And he blessed them three times, y lo bendijo tres veces, and the king got upset, y el rey se puso, se enojó, because he kept blessing his enemies, porque siguió bendiciendo su enemigo. And Balaam told them these words, y Balaam le dijo estas palabras. This is what we need to hear. Esto es lo que necesitamos escuchar. I cannot curse, yo no puedo maldecir, what God has blessed, lo que Dios ha bendecido. I cannot curse, yo no puedo maldecir, what God has, oh, lo que Dios. Sumakati, dirime, socomo. See, the enemy has to find, el enemigo tiene que encontrar, a way to curse you, una manera de maldecirte, in the spiritual, en lo espiritual, because in the physical, porque en lo físico, you can handle some situations, tú puedes lidiar con algunas situaciones, but if you don't know the root, pero si tú no sabes la raíz, then he can make you fight in vain, entonces él puede hacerte pelear en vano. But the people of God, pero el pueblo de Dios, need to learn discernment, necesita aprender discernimiento, when a problem, cuando un problema, is coming from the devil, viene del diablo, or coming from the natural, o viene world, del mundo natural. Today there's an anointing for deliverance. Hay una unción para liberación en el día de hoy. Rebe sotama. Balak understood. Balaam entendió. Balak. Balak understood. Balak entendió that to win the physical battle, que para ganar la batalla física, he had to win in the spiritual first. Él tenía que ganarlo en lo espiritual primero. And he got a witch. Y él consiguió un mago. But he couldn't curse them. Pero no podía maldecirlo. And the same way Satan deals y with us. Y la misma manera Satanás lidia con nosotros. Can I give you another example? ¿Puedo darte otro ejemplo of how this works? De cómo esto obra. Satan, Satanás, wanted to destroy Job. Quería destruir a Job. But he couldn't destroy Job, pero no podía destruir a Job, because God had him protected, porque Dios lo tenía protegido. Satan, Satanás, had to get permission from tuvo God que buscar permiso de Dios to be able to attack para Job, poder atacar a Job. The principle again, el principio otra vez, is that the battle starts in the spiritual, es de que la batalla comienza en lo espiritual, and then manifests in y the después natural, se manifiesta en lo natural. And once you know how to win in the spiritual, y una vez que tú sabes cómo ganarlo en lo espiritual, then you'll see the manifestation, entonces vas a ver la manifestación in the physical, en lo físico. On Tuesday, el martes, we were here in prayer, estamos aquí en oración. And the devil is attacking this church. Y el diablo está atacando esta iglesia. I'm not going to mention what's going on. No voy a mencionar lo que está sucediendo. But after discerning, pero después de discernir, that some of the problems we're having, que algunos de los problemas que estamos teniendo, is actually coming from a spiritual fight, en realidad viene de una batalla espiritual, I was getting upset, yo me estaba enojando, because I wasn't thinking about it, porque no estaba pensando en eso, and I sat there, y yo me senté allí, bothered and irritated, molestado, irritado, why are these things happening in the church? ¿Por qué está sucediendo esta cosa en la iglesia? And I love how God works, y yo amo como Dios obra, because God allowed something to happen to me, porque Dios permite que algo me suceda, so that I could understand, para yo poder entender, that my battle, que mi batalla, is not against flesh and blood, no contra carne ni sangre. I was sitting there, yo estaba sentado allí, I was fine, yo estaba bien, and all of a sudden, y de repente, I received this pain, yo recibí este dolor, in my back, en mi espalda, it was so bad, era tan mal, I couldn't even move, no podía ni moverme, I couldn't even breathe, no podía ni respirar, because I felt like my lung on this sentía side, como la parte de mis pulmones. And some people could say eso fue un aire, right? Y alguna persona puede decir, it wasn't no air, no fue ningún aire, it wasn't, no fue ningún aire, I hit my, yo me di por todo lado, I was moving, get the air out, you know, el aire para afuera, get it out.
There's no air that came out. Ahí no hay ningún aire que salió. But when I realized, pero cuando me di cuenta, wait a minute, espera un minuto, I remember, yo recuerdo, if all of a sudden, si de repente, I'm okay, yo estoy bien, and then I get pain, y después recibo dolor, then this might be a spiritual battle. Entonces quizá esto es una batalla espiritual. And I stood up from the chair, y yo me paré de la silla, with my pain, con mi dolor, and I got angry, y yo me enojé. I said, devil, yo dije, diablo, you get your hands off me right now. Quita tu mano de mí ahora mismo. The ghetto part of me came out. La parte ghetto de mí salió. I remember my pre-Jesus days. Yo me recuerdo mi tiempo de predicación de Jesús. I was like, devil, yo dije, diablo, I'm serious. I just say it. Serio, I said, devil, yo dije, diablo, get your hands off of me. Quita la mano de mí. I was like, don't touch me. Yo dije, no me ponga la mano. I was like, you have no partner share. Tú no tienes ni parte ni suerte. You got no partner share. Tú no tienes ni parte ni suerte. On my life. En mi vida. And I bind you. Y yo te ato. I rebuke you. Yo te reprendo. And I command y yo te mando you to let me go. A que me deje ir. Church. Iglesia. Not even 5 seconds ni cinco segundos pasaron. That the pain went. Que el dolor, poof, disappeared. Desapareció. Gone. Se fue. Disappeared. Desapareció. If it was a air, si fue un aire, it would have stayed right there. Si hubiese quedado ahí. But the fact that I prayed, pero el hecho de que oré, and resisted the devil, y resistí al diablo, I fought the battle, yo peleé la batalla, in the spiritual, en lo espiritual, and my body, y mi cuerpo, received the answer, recibió la respuesta, from that battle, de esa batalla. So church, así que iglesia, I need you to understand. Yo quiero que tú entiendas. There's things going on in your life. Que hay cosas que están sucediendo en tu vida. And you think it's on the natural. Y tú piensas que es en lo natural. And until you fight in the spiritual. Y hasta que tú lo pelees en lo espiritual. Until you learn how to get on your knees. Hasta que aprendas a ponerte de rodillas. And begin to put your eyes on God. Y comienzas a poner tu mirada en Dios. You're gonna stay in the same cycle. Tú te vas a quedar en el mismo ciclo. Going in the same curses. Dando vuelto en el mismo ciclo. In the wilderness. En el desierto. And you know why is this? Oh, Shan Sakamaya. Rem sukutabakwata seke. Asaya, I know some of you didn't think this was going to be a yo conversation. Sé que alguno de ustedes quizá no pensaron que esto sería una conversación. It's my fault. I'm going too fast. I'm sorry. But I need you to understand. Pero quiero que entiendas. Some of you, algunos de ustedes, you're dealing with generational curses. Están lidiando con maldiciones generacionales. Generational spirits. Espíritus generacionales. What is that? ¿Qué es eso? Your mother had cancer. Tu madre tuvo cáncer. Her mother got cancer. Su madre tuvo cáncer. You got cancer. Tú tienes cáncer. Your sisters got cancer. Tu hermana tiene cáncer. Your children. Tus hijos. You see this curse. Esta maldición flowing through a family. Fluyendo a través de una familia. Come on, wow. Your great grandmother was violated. Tu bisabuelo fue violado. Violado tu bisabuela. Violada, yeah. Your mother got violated. Tu madre fue violada. You were violated. Tú fuiste violado. It's a generational curse. Es una maldición generacional. Your great grandparents were poor. Tus antepasados eran pobres. Your parents were poor. Tu padre eran pobre. And you can't pay the bills. Y tú no puedes ni pagar los biles. And you got two jobs. Y tú tienes dos trabajos. I know New York is expensive. Yo sé que Nueva York es bien caro. But if you got two and three jobs. Pero si tú tienes dos y tres trabajos. And you can't pay the bills. Y tú no puedes pagar los biles. Either you're a bad steward. O tú eres un administrador malo. Or you got a lot of bills. O tú tienes muchos biles. A lot of bills right muchos there. Biles ahí. Or if it's not that. O si no es eso. Is that there's a generational es curse. Que hay una maldición generacional. Of poverty. De pobreza. Sickness. De enfermedad. Depression. De depresión. Suicide. De suicidio. If you want to beat the battle. Si tú quieres ganar la batalla. In your flesh. En tu carne. You're going to lose. Tú vas a perder. And you think going to counseling y tú crees que ir a la consejería is going to fix it. Eso lo va a arreglar. Nope. Let me tell you, counselors, déjame decirte que los consejeros don't have the power to heal you. No tienen el poder para sanarte. They just show you how to manage your symptoms. Ellos solamente te ayudan a manejar tus síntomas. But God wants you to know, pero Dios quiere que tú sepas, if you will get on your knees, si tú te pones de rodillas, if you will seek him from your heart, si tú lo buscas de corazón, come on, Lord. Your great grandparents got divorced. Tus abuelos se divorciaron. Your mother got divorced. Tu madre se divorció. You got divorced. Tú te divorciaste. Your children getting divorced. Tus hijos se divorcian. That's a spirit. Eso es un espíritu. No, they're just learning no, from the examples. De los ejemplos. Really? ¿En serio? Are you serious? ¿Tú estás en serio? No, so you're telling me entonces, you're doing everything in your power estás haciendo todo en tu poder to have a healthy marriage para tener un matrimonio saludable, and none of it is working? ¿Y nada está funcionando? And it's just examples. ¿Y solamente son ejemplos? God wants me, I felt that this was going to happen. Come on, Lord. More God.
We need to fight in the spiritual. Necesitamos pelear en lo espiritual. And there's some people, y hay algunas personas, that are going through things, que están pasando por cosas, and you haven't surrendered your life to Jesus. Y tú no le has rendido tu vida a Jesús. Can I tell you something? ¿Puedo decirte algo? God loves you. Dios te ama. He loves you where you're Él te ama donde tú estás. He loves you. Él te ama. He's not going to force you. Él no te va a forzar. He's not going to manipulate you. Él no te va a manipular. But I want you to know. Pero yo quiero que tú sepas. If you want to be free, si tú quieres ser libre, you need to come to Jesus. Tú necesitas venir a Cristo. If you want the curse to be broken, si tú quieres que la maldición sea rota, you got to come to Jesus. Tú tienes que venir a Jesús. Only Jesus, solamente Jesús, has the answer. Tiene la respuesta. Because it's a spiritual fight. Porque es una pelea espiritual. Understand, there's something spiritual. Entiende going que hay algo espiritual que está ocurriendo. And until you win in the spiritual, y hasta que tú ganes en lo espiritual, you won't see the answer in the natural. Tú no vas a ver la respuesta en lo natural. My goodness, I have so many examples just coming up. Tengo tantos ejemplos que me están viniendo a la mente. Sorry, these are moments where I feel like I'm fighting with God. Estos son momentos donde siento como que estoy batallando con Dios. I don't want to. No quiero, Dios. You know, there was a time hubo un tiempo where Daniel, donde Daniel was asking God for an answer. Le estaba pidiendo a Dios una respuesta. And he was praying to God. Y él estaba orando a Dios. And he had to get into a 21-day fast. Y él tuvo que entrar en un ayuno de 21 días. Just like we did. Así como lo hicimos nosotros. And at the end of the 21 days, y al final de los 21 días de ayuno, an angel, un ángel, appeared to Daniel. Le apareció a Daniel. Literally. Literalmente. I don't know how many of you have ever seen a physical angel ¿cuántos appear. ¿Cuántos de ustedes han visto un ángel físicamente? I've had angels appear to me. Yo he tenido ángeles que se me han aparecido, but not in a physical form. Pero no en una forma física. But he got it in the physical. Pero él form. Lo recibió en una forma física. And the angel told Daniel, y el ángel le dijo a Daniel, the day that you prayed, desde el momento que oraste, God heard you, Dios te escuchó, and he sent me, y él me envió, with the answer, con la respuesta. But what happened was, pero lo que sucedió fue, Daniel, there was a fight, que hubo una batalla, where there was a prince, donde hubo un príncipe, that was resisting que me, que me estaba resistiendo. And while you were fasting, y mientras Daniel, tú estabas ayunando, Daniel, God sent angel, the archangel Michael. Dios envió al arcángel Miguel to fight with this prince. Para que pelee con este príncipe. This demonic spirit. Este espíritu demoníaco. And then I was able to come y después to you yo pude venir a ti to give you the answer para darte la respuesta to your prayer. A tu oración. Can you see? ¿Puedes ver? Daniel understood. Entendió. I know God wants to answer. Yo sé que Dios quiere responderme. I know I'm praying the will yo of God. Yo sé que estoy orando a la voluntad de Dios. My heart is right. Mi corazón está bien. My motive is mi right. Motivo está correcto. But I'm not getting an answer. Pero no estoy recibiendo una respuesta. And he said, you know what I'm gonna do? Y él dijo, ¿tú sabes qué voy a hacer? I'm gonna fast. Yo voy a ayunar. And so what Daniel y lo que Daniel to comenzó do a hacer is that instead of getting angry with que God, en vez de enojarse con Dios, God wasn't answering porque Dios him, no me estaba respondiendo, he got into fasting, él se entró en ayuno, and prayer, y oró, and humbled himself, y se humilló, for 21 por 21 days, and the fight he was doing y la in pelea the spirit que él estaba haciendo en el espíritu, was working in the spiritual estaba world, obrando en el mundo espiritual, for God to then send him an answer, para que Dios le envíe una respuesta. There's some of you hay algunos de ustedes who've been asking God que les he estado pidiendo for a Dios an answer. Por una respuesta. It might be a miracle. Quizás un milagro. It might be healing. Quizás sanidad. Something in your family. Algo en tu familia. Something in your life. Algo en tu vida. A breakthrough. Un rompimiento. In your mind. En tu mente. And you think God is not hearing? Y tú piensas que Dios no te está escuchando. God is not answering? Que Dios no está respondiendo. But I think God wants me to tell you. Pero yo creo que Dios quiere que te diga. There's a fight. Que hay una pelea. Going on. Que está sucediendo. In the spiritual. En lo espiritual. And if you will pray. Y si tú oras. If you will fast. Si tú ayunas. If you will humble yourself. Si tú te humillas. If you don't give up. Si tú no te rindes. Because you know he's going to answer. Porque tú sabes que va a responder. Let me tell you the demons. Déjame decirte que los demonios. They're not stronger than God. Ellos no son más fuertes que Dios. Greater is he who is in mayor you. Mayor es aquel que está en mí y aquel que está en el mundo. More are they who are for us. Más son aquellos que están para nosotros que los que están en contra de nosotros. And if God is for y si Dios us, es por nosotros, who can be ¿quién contra us? Nosotros? If God's people si el pueblo de Dios learn to pray aprendiera a orar and fight, y a pelear, man. You gotta learn some spiritual jiu-jitsu. Tú tienes que aprender unos jiu-jitsu espirituales. I love kung fu movies. Yo me encanta la película de kung fu. Let me
tell you that you're supposed to, déjame decir que yo te, the hand of death. Let me tell you. Déjame decirte. You might not be Jackie Chan in the no natural. Jackie Chan en lo natural. You might not be Jet Li in the natural. Quizá tú no seas Jet Li en lo natural. There's some people here. Hay algunas personas aquí. Who might be old. Que quizás sean viejos. Or young. O jóvenes. Skinny. Flaco. Or overweight. O sobrepeso. Tall. Altos. Or short. O chaparritos. You might have never took a kung fu lesson in your life. Quizás nunca tomaste una lección de kung fu en tu vida. But can I tell you? Pero puedo decirte. You can be a kung fu master. Tú puedes ser un maestro de kung fu. In the spirit. En el espíritu. If you learn how to si pray. Si tú aprendes a orar. And intercede. Y interceder. And stand in the gap. Y pararte en la brecha. And wrestle with some demons. Y pelear con algunos demonios. Come on. God is looking for some spiritual Jackie Chan. Yo ando buscando algunos Jackie Chan espirituales. God is looking for some spiritual Bruce Lee. Yo ando buscando unos Bruce Lee espirituales. Is there any spiritual Bruce Lee? ¿Habrá alguno Bruce Lee espirituales aquí? Ryu, you got to fight in the spirit. Tú tienes que pelear en el espíritu. You're fighting in the natural. Pelear en lo natural estás haciendo. Do I have the green light, Lord, to go on? Fight in the spirit. Our battle is there. Nuestra batalla es allí. We're ending the service right now. Vamos a terminar el servicio. Justin, get on the piano. We're leaving it right here. We're going to do some spiritual warfare right now. Vamos a hacer una guerra espiritual ahora. Because there's some people that are bound. Que están atadas. I'm not going to preach the rest of the message. No voy a predicar el resto del mensaje. Shoko tamaswa bakaramaso temene amanda raya. Rokotomo sobakwatamba sebeki karabala sabarama masukurebe. I need the church right now in prayer. Necesito la iglesia en oración ahora. I need the intercession team right now in Necesito prayer. Necesito el equipo de intercesión en oración ahora. Because the Lord wants to set some people free. Porque el Señor quiere libertar algunas personas. Sheketeme sokotomo yamansagai. Come on, Lord. Rabakataman sukuteme abatara. Rotomo sukutabababasha. Don't be afraid. No tengas miedo. Don't be afraid. If you don't know what's no tengas going miedo. On, si no sabes lo que está sucediendo. We're just speaking in another language. Estamos hablando en otro lenguaje. That the Spirit gives. Que el Espíritu da. In order to make war. Para poder hacer guerra. And fight against the spiritual y pelear world. En contra del mundo espiritual. Que tama rotonomo sukua babasa. Jesus is greater. Jesús es más grande. 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 There's some people dealing with sickness in their body. Hay alguna persona lidiando con enfermedad en su cuerpo. Sokotamanda bamasutakaya mando. Rokotomosuba babaswapale menemo rotomosuai. It's possible it's the enemy. Es posible que el enemigo es. Who keeps coming back. Que sigue regresando a tu vida. Some of you are dealing with personal sin. Algunos de ustedes están lidiando con pecados personales. Garramando kuka bayabasa. Kiamasaya. Right now in the name of Jesus. Ahora mismo en el nombre de Jesús. As the church. Como mientras la iglesia. We take authority in the spiritual world. Como iglesia tomamos autoridad en el mundo espiritual. I take authority. Tomo autoridad. As a child of God. Como un hijo de Dios. And I bind the strong man al hombre fuerte that is operating que está operando in the lives of those who are here. De aquellos que están aquí. Come on, yeah. I take authority yo tomo autoridad over the strong man sobre el hombre fuerte. Rendo tomo su huabakaya basa. Katamasuku temea. We cast out spirits by the Spirit of God. Echamos fuera demonios por el Espíritu de Dios. Jesus, you said in your word. Jesús, tú dijiste en tu palabra. Behold, I've given you authority. He aquí les doy autoridad. To trample on serpents and scorpions. Para pisotear escorpiones y serpientes. And over all the power of the enemy. Y sobre todo el poder del enemigo. And nothing will injure you. Y nada te hará daño. We walk in the authority of Christ. Caminamos en la autoridad de Cristo.